Me llama y me dice: Calderón, me estafaron. ¿Y yo qué pasó? El terreno se inundó completamente, completamente. Muy bien, le voy a contar una historia que pasó aquí en oficina. Un cliente me llama desde Reino Unido y me dice: Calderón, acabo de ver por internet un terreno que se encuentra en una excelente ubicación. El terreno tiene un precio demasiado bajo y siento que es una oportunidad. Calderón, yo quiero comprarlo ahora, porque si no lo compro, va a aparecer alguien más y me va a quitar la oportunidad de yo adquirir esta propiedad. Él tenía un nivel de emoción muy alto porque hacía mucho tiempo que estaba buscando una tierra para poder desarrollar esa casa que quería para su retiro. Yo en algún momento lo que vimos fue que sería bueno, pero él, la emoción de lo que vio, no se aguantó y lo compró. Lo compró en el mes de marzo. Pasó marzo, pasó junio, julio, llegó agosto. En agosto vinieron los tiempos fuertes, llovió, cayó mucha lluvia y él me llama y me dice: Calderón, me estafaron. ¿Y yo qué pasó? El terreno se inundó completamente. ¿Y ahí de quién es la culpa? Y esto es muy importante que lo traigamos a colación, porque normalmente cuando tenemos un terreno que está en tan buena oferta, que parece mentira de lo tan bajito que está el precio, algo pasa. Y en ese algo pasa rápidamente, ¿ok? El vendedor lo que crea es una sensación de escasez, de que si tú no lo compras, lo va a comprar otro, y uno entra sin pensar. Dimos un paso grande sin evaluar. Y al no evaluar, pues lógicamente ya tenemos que trabajar con lo que hay, que es un terreno inundado. Normalmente eso se ve cuando hay tiempo de lluvia muy grande. Por eso ustedes, mucha gente dice que bueno salir a comprar terreno cuando llueve, pero no necesariamente cuando llueve. Si nosotros podemos entender la topografía que tiene el terreno, si podemos realizar una visita al terreno y evaluar realmente en qué punto de pendiente está, si podemos entender cómo funciona el agua con el tema de gravedad y cómo se desliza, pues quizá bajamos el nivel de probabilidad de que pase esto. Todos los terrenos se inundan. Hay algunos terrenos que son más porosos, tienen un nivel de permeabilidad más alto y el agua baja como quiera. Ahora, en ese caso, ya no hay nada que hacer. Ya él tiene que trabajar con lo que hay y hacer una estructura donde se levante la edificación y se pueda desarrollar ese espacio. Pero ya es un gasto adicional. Entonces, lo que nos estamos ahorrando en un terreno barato, lo estamos gastando el doble en la estructura para poder desarrollarlo. Esto es muy importante que lo veamos, ¿ok? Y aquí mi sugerencia es que antes de comprar, antes de dar un paso grande, podamos ver, discernir, escrutar si primero no funciona para lo que queremos hacer y si luego, ¿ok? Pues entonces no vamos a tener contratiempos o sorpresas, ya sea a nivel de inundación, ya sea a nivel que nos permitan más niveles de construcción. A veces compramos, pensamos que se pueden hacer 4 niveles y nada más se pueden hacer 2, ¿ok? Ya sea a nivel de ley de condominio, que la ley de condominio nos permite hacer ciertas cosas, ya sea a nivel de uso de suelo. Y ahí, cuando tenemos claridad, ok, damos un paso grande. No voy a mencionar el tema legal, porque ya lo doy como obvio, de que el terreno tenga sus escrituras, que tenga sus papeles y que lo puedan también transicionar a un cliente nuevo. Entonces, ese es mi consejo. Siempre, principalmente en los precios muy bajitos, mucho ojo, mucha lupa para elegir y muy rápido para ejecutar. Ok, yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. Muy bien.